Hola, buenas noches a todo el mundo. ¿Qué tal? Aquí, Perfumes Gamer. Hombre, no, lo del gamer me lo quites del nombre, por favor. Que sida. ¿Qué tal va todo? Hola, Alberto, ¿qué tal? Eres el primero, enhorabuena. La chapita de plomo para ti. Yo soy ruso ahora, tener acento de la madre patria. Patria, ¿por qué no se habla ruso tampoco? No sé poner bien el acento. ¿Tienes un poco de vodka, amigo? Ay, Dios mío, la droga, qué fuerte. Qué fuerte. Hablas de chino. 26.000, 26.000, digo. Sí, ojalá. 26 views para las 5.000, yes. Teniendo en cuenta que yo en YouTube, en todo lo que estuve, es decir, todos los años que estuve, en total generé 13.000 views. Así que no está mal, oye. Que, hombre, sí, siguen siendo pocas. Que estos en un streamer famoso se lo hacen en un streaming, pero. ¡Me la suda! Me la suda. Vamos a esperar a que vaya entrando más gente, ¿vale? Que no sé qué le pasa a Discord, que no avisa últimamente. Y, hombre, si no avisas un poco putada, la verdad. A ver. Qué cabrón, voy a tener que hacer la alerta de los 4 meses ya mismo. Bueno, voy a ir poniendo el juego por aquí. Vale, debería ponerse. Ahí estamos. Perfecto. Vale, bueno, pues ya está el juego aquí. ¿Esta banda sonora es de Metro? No. Esta banda sonora. No sabría decirte qué es. Es un álbum. Del álbum Ascend Dance. Ni idea. Se llama Access Point. Es decir, tú pones en YouTube Audio Machine Access Point y te sale. Está muy guapa la canción, la verdad. Supongo que tendrá copyright y que me coserán a hostias cuando resuelva el streaming. Pero bueno, aquí no viene nadie. Ah, de verdad, llevo unos días que tengo muchísimos menos viewers de lo normal. Y creo que se debe en parte a que la gente no le llega la notificación de Discord. Y eso es una puta de gorda. Vamos a poner la siguiente. Esta. ¿Vale? Mientras voy a mirar una cosa de Discord. Que no sé si estoy en streaming. No me sale. No sé si sale que estoy en streaming. Entonces voy a quitarme esto. Hola, Subaru, ¿qué tal? Ya te echaba de menos, bro. Venga. Ala, perfecto. De puta madre. Pues nada. Estaba viendo Ruby. Ahí estamos. Buena serie. Bueno, yo creo que vamos a ir empezando porque no sé, creo que venga mucha más gente, la verdad. Últimamente estoy más solo, bueno, me recuerda a mi inicio. Bueno, vamos a quitar esta canción que pinta que es bastante potente, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y vamos a ir a Metro ya, ¿vale? Venga, Metro Last Light. New Game, Survival o Espartano, Survival. Enter. Vamos a ver, hardcore. ¿Por qué tengo el juego en inglés? Un momentico. Vamos a ponerlo en español. Chapters, continue options, video. Sound. ¿Con dónde es esto? Game options, voice. Vamos a dejar la voz en inglés. Pese a que el juego tiene doblaje al español. Para que las voces sean más o menos las originales. Porque si no van a ser un poco. Lo ponemos rusos, tío. ¡Artyom! Ay, bueno, vamos a ponerlo en español, anda. Para reírnos un poco del doblaje, ¿vale? Venga. No partida. Supervivencia. En difícil. Los indicadores en pantalla están limitados. No quiero otra vez eso. Sí. Venga, vamos a empezar ya. Ahí estamos. Me parece todo muy correcto entrar. Venga. Los oscuros llegaron mucho más tarde. Desde los jardines. Los oscuros. Criaturas aterradoras. Y tan grandes que le sacarían una cabeza al hombre más alto del mundo. Me pregunto si en el Metro Exodus habrá oscuros. Supongo que sí, ¿no? Porque los oscuros son algo muy particular de los metros. Se decía que eran increíblemente fuertes y diabólicos. Y que podían despedazar hombres armados con sus tarpas. Todo eso es mentira. La verdad es aún más aterradora. Maravilloso. Pulso cualquier tecla para continuar. Y si le doy al botón de apagado. Bueno, no porque dice tecla, pero bueno. Bueno, y aquí estamos. Bueno, yo vivía cerca. Antes de la guerra, ahí arriba. Estaba en el tren cuando ocurrió. Intenté llamar a mi familia, pero no lo logré. Oh, oh.
¿Pero qué? Todos oscuros. Mierda. ¿Y qué tal tengo la sensibilidad? ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué está oscuro pasando? ¿No puedo correr? Quiero huir de aquí. Ahí está. Ah, no son oscuros, son... los bichos estos, tío. ¡Oh! No, no son los bichos. No. Hostia. No me acordaba yo de esto. Qué cabrones sois. Artyom, despierta, Artyom. Hostia, este es del primero, ¿eh? Tienes pesadillas, ¿eh? No me extraña con lo que has pasado. Escucha, tengo noticias increíbles. Hace un par de días estuve cerca de las ruinas de la colmena de los oscuros y vi a uno, vivo. Vine a verte de inmediato, ya que fue contigo con quien intentaron contactar antes de que los atacaras con misiles. Sí, eso fue el final del primer juego, gente. Los matamos con misiles, en teoría. Parece que hay un superviviente. ¿Cómo has entrado? ¡Fuera! ¡Ya! Sí, Ullman, es un momento. Si has sobrevivido un oscuro, es vital que intentes hablar con él, Artyom. Como ahora perteneces a la Orden, sé que tienes que informar a Miller, pero debemos convencerlo de que autorice esta misión. Khan, te he dicho que fuera. Venga ya, coño, te vas por culo. No deberías ni estar aquí. Te llevaré con el coronel Miller. Sígueme, Artyom. Prepárate, Artyom. Te esperaré en la salida. Venga, compañero. Conocí a un fumador. Durante su último año tuvo que comer, ¡oh!, beber y respirar por un agujero en la garganta. Pero tú mismo, ¿eh? Mapa. Mechero en forma de bala, por cierto. Muy chulo el mechero. Y por supuesto, una guitarra. Anda, me sube el karma a la guitarra, genial. Apaga la luenda, que no estamos para gastar. A este icono se han actualizado los datos de diario. Vale. Ah, estamos en el D6, ¿te recordáis? Artyom fue uno de los hombres que encontró el D6. Le dieron una insignia de comando allí mismo. Ah, todo un detalle. Yo tuve que pasar 2 años de cadete antes de que me aceptaran en la Orden. Bueno, da igual. ¿Con qué estamos? Eso, que en el juego anterior encontramos esta zona que es el D6, una especie de búnker militar ruso. Y aquí un montón de recursos y tal. Mola, mola mucho estos detallitos, tío. ¿Qué le pasó al grupo de Romanov? ¿Romanov? Creí que estaba en el hospital desde el ataque en la Gran Vicioso. Feo. Le dieron el alta la semana pasada. Uy, va. Vale. Hola. Hola, Artyom. Bienvenido a la armería. Me he enterado de que ahora eres comando. Tendremos que celebrarlo con unos tragos. De momento vamos a... Estaría bien, ¿eh? Bueno, lo primero es lo primero. Vas a necesitar una máscara de gas. Obviamente. No puedes dar un paso en la superficie sin una máscara de gas. Han pasado 20 años y la radiación sigue siendo tan fuerte en algunas zonas que el agua hierve. Tócale la calva al caldo. También hay zonas conflictivas en el metro. Estará suave, seguramente. No te olvides de los filtros para la máscara. Sin ellos es muy impresionante, pero es más beneficiosa para tu salud con ellos. Ahora los botiquines. ¿Qué puedo decir? Todo lo necesario para sobrevivir en una bonita caja naranja. Un chute de adrenalina, ricolina. Aquí tienes tu paga adelantada del mes. Mola. Recuerda que se te pagará en munición militar. Puedes utilizarla como la munición de siempre para causar más daño. Pero me parece más inteligente que la guardes para comprarles armas, accesorios, munición normal y equipo a los vendedores. Exacto. Del mes. Claro, bueno, la arma, arma. Pasemos a lo bueno. Consigamos unas armas. Coge las que te apetezca y pruébalas en el campo de... Un AK. Un AK y... Los comandos suelen llevar hasta 3 armas. Tres armas. Bueno, una escopeta. Esta es mi escopeta. Bastarda, esta no es. Este fusil fabricado es muy potente y preciso. ¿Por qué manda ahora algo de buen karma? No sé.
permite uso de silenciadores. Ah, esta es la buena. Las escopetas tienen un gran poder de detección a distancias cortas. Pero no trates de disparar bastante lejos. Siempre llevo una pistola. Bueno, si las puedo... Yo creo que esta arma luego la voy a perder porque te dejan ponerle todo lo que quieras para probarla, ¿sabes? Venga. Archon, quiero ver un buen espectáculo. Prueba las demás armas que hayas elegido. Venga. Esta escopeta es muy buena, tío. Prueba a disparar al centro del pez. Buen tiro. Ahora dispara al muñeco con armadura. ¿Te das cuenta de la diferencia? Hacen falta más balas para penetrar la armadura. Las chispas te dirán si estás disparando a un objetivo con armadura. Dispara a la cabeza. Un impacto crítico. ¿Te das cuenta de la diferencia? Estos eran los aspectos básicos. Vamos a la reunión ya, ¿no? La escopeta, para que... Esta escopeta me gusta mucho, tío. Y en 6 disparos, mira cómo se recarga. Me encanta la recarga de este arma, en serio. Mola un huevo, tío. A ver, y ahora se descompone la máquina que mueve eso del arma por moverla tanto. ¿Te imaginas? Se cae encima la de esta. Vale. Buena casa, seguro que acabamos irradiados. ¿Qué dices? Está convocando a los líderes de los grupos a una gran asamblea. El coronel ha prohibido. No escuches a este payaso, Alex. Abre las puertas. Se perdió un equipo de reconocimiento en uno de los túneles. Pobre Khan. ¿Sabes lo del Snitsky? ¿A qué te refieres? Habla con los guardias del laboratorio. Código mierda. ¿Qué demonios ha hecho? Entendido. Abriendo. Es una escopeta, una puta ametralladora con rayos que dispara tan rápido. Es una escopeta semiautomática, coño. Mira el desayuno, por ahí está ascensor. Qué guay, tío. Armas, oro, carros. Sacrificaban a sus mujeres y a sus esposas. Para servir incluso en la muerte. Incluso en la muerte. Me recuerda Déjate de gilipollas. Qué cabrón el Khan. Sé que hay escopetas que disparan así, pero se ven diferentes. A ver, Subaru, las armas en este juego están como hechas más caseras porque están en el metro, o sea, no tienen suficientes materiales para poder hacer las armas tan tochas. Por supuesto, los profanadores siempre mueren de alguna forma horrible, por demonios, fantasmas o su propia avaricia. Khan, ¿te vas a callar o qué? Me está diciendo que no tendríamos que haber tomado este lugar, pero bueno. Oí que Lesnitsky hizo algo. ¿Qué pasó? Nadie lo sabe. Lesnitsky estaba en el laboratorio. Cuando llegó el siguiente turno, la puerta estaba abierta y el laboratorio revuelto. Lesnitsky ya no estaba. Mierda. ¿Y qué había dentro? Armas químicas y alguna mierda más. Armas químicas. Maldita sea. El coronel me va a poner a caldo por culpa de Lesnitsky. Si aún tuviera alma, seguro que me la arrancaría. Vamos. Esta que es la zona donde... Ah, no, esta otra zona. Mira que bien se ve, tío, esta hora. Mola. Tengo ganas de o bien ver Metro Exodus o poder jugarlo o incluso en el escenario streamearlo. Estoy deseándolo, tío, de verdad. Tengo unas ganas de Metro Exodus. Hermanes, lleva a estos chicos con Miller, los han convocado. Vale, vamos. Yo esperaré aquí. Cuando os hayáis ido, hablaré con Miller. Yo digo, las armas que llevamos ahora las vamos a perder, o sea que... Puede haber sido el peor error de la humanidad. ¿Y si no los querían hacer daño, sino que intentaban comunicarse? Tal vez el dolor y la pérdida de conciencia que sufrimos en su presencia significara que éramos incompatibles. Puede ser. Máquinas con un cableado distinto. Ah, mira, sí, es esta zona. Pero por algún motivo, Artyom, tú tienes el mismo cableado que ellos. Estás conectado con los oscuros. Eso es interesante. Sí. Ha muerto gente en la exposición. Tu estación de origen. Hunter, el mejor de la orden, puede que también esté muerto. Él te enseñó esto. Si no luchamos hasta el fin por este nuevo mundo, nos devorarán. Así es la evolución.
pero se lo discutiría. Las leyes ya no son las mismas. Curioso, curiosas palabras. No tiene armas porque se arranque el nepe, efectivamente. Es lo segundo más cercano que tenemos el hombre a nuestra arma. Artyom, ¿y tú, Khan? ¿Algo de lo que informar? Sí, coronel. Que sea breve. He localizado a un oscuro vivo en los jardines. ¿Cómo? ¿Una de esas cosas aún vive? Por suerte, sí. ¿Cómo que por suerte? ¿Por suerte? ¡Khan! ¡Eso es una locura! Los oscuros son la mayor amenaza a la que se ha enfrentado la orden. Dame una oportunidad. Un solo oscuro no supone una amenaza. Artyom tiene un don. Creo que puede establecer contacto con la criatura. Deja que venga conmigo. De acuerdo. Artyom, ve con Khan a los jardines y localizad al oscuro. Enviaré al mejor francotirador. ¡Ana! Sí, señor. ¿Para qué hace falta? Para eliminar a la criatura y terminar el trabajo de la orden. Miller, no. Sería un asesinato. ¡Detenedlo! ¡Idiota! ¡Vas a volver a cometer el mismo error! Hemos terminado. Escoltad a Khan fuera de aquí. Artyom, es tu última oportunidad para el perdón, para librarte de tus pesadillas. Olvídate de Khan. Parece que se acercó demasiado a la criatura y ha perdido la cabeza. Mira, Artyom, completa la misión y vuelve rápido. Se acerca la guerra y necesito a los comandos en sus puestos. ¡Adelante! ¿A qué esperas? ¿A qué llamas conejito, zorra? ¿Qué es un mechero? Artyom, si es verdad que los oscuros pueden sentirte, podrías sacarlo de su escondite para que Ana lo tenga a tiro. Pero, por favor, no permitas que los oscuros se infiltren en tu mente, o Ana tendrá dos objetivos. ¿Comprendido? Ahora que un detalle del mechero que está mal hecho. Por si no había dado cuenta, mirad. ¿Veis el humillo que sale del mechero? Se mueve con la llama. Sí, señor. Y eso no tiene sentido, ya que el humo que sale debería quedarse en el sitio cuando mueves el mechero. Eso está mal hecho, pero bueno, tampoco. Un detallito, me acabo de dar cuenta. A ver, estoy hablando súper serio, otro jugando con el mechero como es un normal, como debe ser. Sí, señor. Un detalle. Venga ya, coño, toma. Te quemo la cabeza. No me digas que te crees esa mierda acerca de hacer las paces con los oscuros. Te callas, que eres retrasada mental. Ojalá hubiera estado yo en esa torre para ver los misiles caer y a ellos arder en su nido. Eres muy antipática. Vamos, conejito. ¿Permitirías entrar a esas cosas en el metro para que se cuelen en nuestra cabeza y nos usen como animales? Pues vamos a parearnos con ellos para que los niños vivan en la superficie y coman radiación. Mierda. No se hacen tratos con el diablo. Aléjense del borde de la sed, se acerca un tren. Puesto, me acerco. Me alejo. Casi, no me puedes atropellar. Eso es, salta como un conejito. Mira, te voy a meter una hostia ya, con lo del conejito. Sí. Y si yo fuera Artyom le decía, mira, oh, para ya, o te meto una hostia, o te dejo tonta. Vale, no, si no le era ya. Con este sitio, vámonos. Te meto el mechero dentro de la cabeza, ahí. Ahí, perfecto. Dios mío, vaya son normal. Hace justo un año, subí a lo más alto de la antena de televisión y vi cómo caía una lluvia. Hace un año, sobre los jardines botánicos, calcinando los cuerpos y derritiendo metal y vidrio. Nada ni nadie sobrevivió a ese infierno. Tiene cerebro, está hueca. Mi misión es encontrarlo. Eliminarla para acabar lo que empecé. ¿Será posible que lo oscuro? Ahora mismo no me acuerdo de prácticamente nada del juego, gente. Bueno, gente, solo estás tú, Subaru, pero bueno. Pero bueno. Sinceramente, si fuera posible, sería interesante. Antes los trenes eran corrientes. Pero ahora este monorraíl parece hasta mágico, ¿eh? Nuestros hijos no sabrán manejarlo. Y sus hijos probablemente pensarán que lo construyeron los dioses. Tiene cerebro, se lo explica todo. Bueno, realmente se me acuerda una cosa, pero no lo voy a decir, ¿vale? Por si acaso. Conectar el sistema y ¿cuántas putas balas tengo? Te digo, me dan muchísimas balas. Mientras tanto.
Linternas, qué raro, en metro linternas. Ahora que lo pienso, creo que no he hecho mi aviso. Hostia, mirad qué bien. Este juego se ve. Este juego se ve súper bien y tiene muchos años. Quiero ver Metro Exodus, de verdad, tío. Sí, la necesitamos. ¿No usasteis mi padre y tú el monorraíl cuando fuisteis a disparar los misiles contra el nido de los oscuros? ¿Mi padre? Ah, es la... conejito. Tal vez esta vez también haya su... ¿Eres la hija de Miller? ¿De verdad? ¿O de Hunter? No, Hunter no. Abre la puerta, yo cubriré el paso. ¿Eres la hija de Miller? ¿De verdad? Genial, lo has hecho. Mira, un cadáver, qué bien. Voy a bajarme un poquito la accesibilidad, vale, que está súper alta. Ratón, teclado, ratón. Bastante mejor, la verdad. Bueno, quizá ahora muy bajita. Vamos a subirla otro poquito más. Ahí, perfecto. Vale, el mapa muestra un acceso a un colector. Fea eres, coño. A la derecha, a la izquierda no hay salida. Algo los ha alertado, estate atento. Mierda, esa cosa es ¿Tú rápida. ¿Tú crees que es rápida? No creo que encontremos nada serio aquí. Perfecto, la escalera. Solo hay que andar un poco más y veremos si eres un conejo. Se va a romper, ¿verdad que sí? Superficie, ponte la máscara. Vamos a ver. Cállate la boca, no soy retrasado mental. Realmente está haciendo el tutorial, ¿vale? Esta señora. Por si alguien no ha jugado el primer metro, vete a saber, o ha pasado mucho tiempo, pues que te acuerdes de las cosas. Deja de mirarme el culo, no está a tu alcance, conejito. Mira, y si me cago un poquito los huevos, es que de verdad, qué pesada eres, macho. Oh. Es un dere de mierda. Como mola que bien se ve el puto juego, me cago en Dios. Échame una mano. Ahora sí quieres ayuda, ¿no? Dios mío, pesada. No puedes con esto, ¿eh? No eres una mujer para eso. No eres una mujer lo suficientemente fuerte para eso, ¿verdad? Vas de chula y no llegas zapeo. Ay, Dios mío. Hostia, que bien se ve, coño. De verdad, mira esto, tío. Y tiene... bastante años el juego, ¿eh? Vamos a la bueno, quizá tampoco hay miles de años, pero tiene puedo cubrir bastante años. Y se ve súper bien. Eres inmune a su... ¿qué? ¿Su influencia? Pero yo solo soy una chica normal. No puedo entrar. Ve y busca a la criatura. Ya que los oscuros te estiman tanto, te sentirán, o te olerán, o te harán lo que cojones hagan y saldrán de su escondite. Intenta estar a la vista para que pueda cubrirte. Mira, ve otro tutorial. Contactaremos por radio. Mola, mola muchísimo, tío. ¿Y si te arrepientes? No te preocupes, lo haré yo. Lo único que le falla al juego, a mi parecer, son las texturas, bueno. Que bueno, son un poquito meh, pero bueno. Las texturas pesan muchísimo. En un videojuego las texturas pesan una brutalidad. Y claro, mira todas las texturas que tiene que haber en el mapa. O sea, son un montonazo de texturas. Esto es un auténtico erial. Buen trabajo hicisteis. Aquí es donde cayeron los misiles, ¿vale? Es raro. Podría arder después de tanto tiempo. Bueno, no importa. Veo algo de movimiento. Prepárate, a la derecha. Yo me encargo. Eso no son oscuros. Son pirañas. Esto está muerto. Ese aullido no augura nada bueno. Prepárate. ¡Otros tres! ¡A por ellos! Vale, un pequeño tutorial. ¡Mira! ¡Hay más de los cucos! No es útil disparando, ¿sí? Algo hace. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? No, soy mudo. Soy en crítica, pulsa, vale, pausa botiquín. Puedo saltar, vale. Qué bien se ve el juego, tío, de verdad. Se ve súper bien, no me jodas, tío. Hola, Jet, ¿qué tal? ¿Qué
a unos 30 metros de tu posición, a las 2 en punto. Ahí está. ¿Qué te detiene? ¡Venga! ¡No me dispares, puta zorra! Pero, ¿cómo hace eso? ¡Hola, chiquitín! ¡Ven aquí! Rodéalo por la izquierda. Sigue ahí. Apunta. Espera. Debería estar aquí, vigilándote. Vas a morir, pequeño capullo. ¡Que, que le dejes, zorra! ¡No hay otro camino! ¡Hola! ¡Dame un abrazo, chiquito! ¡Izquierda! Yo no te quiero hacer daño, la zorra está así, mira, la matamos y nos fugamos tú y yo, bebé. Derecha, está encima de ti, cuidado, ha caído. ¿Cómo le ha dado? Está asustado, tío. Míralo. Bien, ¿y vos? Yo también estoy bastante bien, Jet. Nos está mostrando cuando hicimos caer los misiles en su hogar. Ahí van, los misiles. ¿Por qué no se fueron? Mira, este sobrevivió. Fue el superviviente. Estos no son la amiga. Aún está caliente. Guten Morgen. Vaya. No es una gallina. Me han dado un logro. ¿Por qué me han dado un logro? A ver, quiero verlo. La criatura que encontré en los calcinados restos de los jardines se asemejaba a unos... Termina nivel ceniza sin recibir ningún impacto. Oh, mola. Y consiguió sacar lo más profundo de mi ser. Pero era solo una... Era solo una cría. Y estoy seguro de que me reconoció. Y se asustó. Perdí la conciencia durante un momento. Es suficiente para que me atrapasen. Comandante, estos prisioneros han sido capturados en los jardines botánicos. Parece que estaban buscando algo. Estos dos son rojos y se niegan ¡anda! A hablar. El tercero parece un comando de la Orden. Junto a ellos capturamos a un mutante del tamaño de un... Ahí, del oscuro. También ha sido entregado al Imperio. ¿Son nazis estos o qué? Ya lo arreglaré después. Y ya está. Sospechoso de mutación. No, no, soy normal. Dos brazos, dos piernas, 10 dedos. Ven, lo entienden. Soy ciudadano de Hansa. Cállate. El juego es muy turbio, ¿eh? Toma, vaya colleja. No eres más que un sospechoso de mis... Vaya colleja, la andas como... Calla, niño. Y este es tu juicio. Si las proporciones de tu cráneo son las correctas, podrás irte. Si no, eres una abominación. ¿En serio? Pura ciencia. ¿En serio? Es intolerable. ¿De verdad? ¿Por el simple hecho de que tu cráneo mida más te matan? Bueno, te matan o te castigan, lo que sea que vaya a hacer. 318 milímetros. Toma, colleja. Consultemos la tabla. Enhorabuena, eres un mutante. No, no. A la rampa de la basura. Y ya está. Una pregunta fácil. ¿Cuál era tu misión en los jardines? ¿Qué te da? Fascista. Sí, son fascista. Nazis. Míralo, se lleva la esvástica y todo. Voy a contar hasta tres. Uno. ¡Viva la línea roja! ¡Larga dos, vida al camarada Moxby! Y voló. Tres. Por favor, por favor. Yo hablaré, hablaré. Pero lejos de los otros, ¿de acuerdo? Me matarán si me oyen. Lleváoslo a la segunda unidad. Por norma, el Imperio no se inmiscuye en los asuntos de la Orden, pero aquí están usted, los rojos y el monstruo, todos en la misma red. No me gusta. Hable o recibirá un balazo en el cerebro. ¡Cómeme los huevos! ¡A por el oficial! ¡Tú no! Vaya manco, ¿eh? ¡Dale, hambre! ¡Hala! ¡Todas por culo! ¡Heidi polla! Se le disparaba. No sé qué pasa si le disparas al monstruo, Subaru, ni idea. Ten, coge el cuchillo. Quédatelo. Así que, ¿eres de la Orden? Aquí charlando. Nuestros superiores no se llevan muy bien, ¿verdad? Que les jodan a todos. Los ricos nos tenemos que ayudar, ¿no? Davai,
Dabai. Ya veo. Octitismotri, una cerradura por control remoto. Lo que está claro es que la única forma de salir de aquí con vida es colaborar. ¿Por qué no me das el arma? Yo quiero el arma. Vale. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron sobre la rampa de la basura? Dale, anda. Supongo que ahí está, se abre y esto supongo será la rampa. Tiene pinta. Venga, salgamos pitando de aquí. Y luego... Me parece muy correcto. Venga. Tú primero, anda, amigo. Llevas el arma. Venga. Artión, ve detrás. Un montón de cadáveres, ¿no? Vamos. Sí. ¿Ves las tuberías? Ese es su plan de contingencia. En caso de motín o fuga, no tienen más que abrir la válvula para convertir esto en una enorme cámara de gas. Vaya, una cámara de gas. Suki, han aprendido bien de sus predecesores. ¡Oh! Saltemos en cuanto el ascensor se vaya. ¡Hostia puta, tú! Este juego me encanta. Madre de Dios. Había oído rumores sobre un campo de concentración, pero verlo con mis propios ojos es... ¡Diajamuja! Hay un túnel al otro lado. Yo iré delante. Tú sígueme. Ni un ruido nos gasearán a todos. ¡Adelante! Aléjate de la luz y usa las sombras. Son tus mejores amigas. Porque realmente no sé yo hasta qué punto no te van a ver estas sombras, ¿sabes? Pero bueno. Vale. Tac, 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 tac. Bueno, parece que lo has pillado. Veamos, no es muy complicado, la verdad. ¿Una rejilla? ¡Qué bajón! No ha cedido ni un pelo. Pues nada, por aquí no hay salida, eso seguro. Entonces, ¿por dónde vamos ahora? ¿Y si...? ¡Eh! ¡Eh! ¡Súbeme hasta ahí, anda! Vale. Mejor personaje inclinándose así para atrás para mirar así de este modo. Oh, gracias, compa. Venga, sube. Toc, toc. Escucha, finge que eres un puto ratoncito. Al suelo y nada de movimientos bruscos. Ahora avancemos con cuidado. Vayamos con cuidado, ¿eh? Solo valen para hacer daño. Así que salvaremos vidas inocentes disparándote. En serio, no te ven, tío. No le vamos a disparar. De verdad. Gracias, el oficial. Gracias. El emperador dice que no es demasiado bueno para los soldados. Hola, Itzki, ¿qué tal, compa? Sígueme. No estoy de acuerdo con el emperador. El emperador es infalible. Por supuesto. Pero los ahorcados aflojan los intestinos y nos tocan el emperador. Vale, tú a por el de la derecha. Yo me ocupo del otro. Distraeré al mío. Tú aprovecha para derribar al tuyo. Me tejen. A ello, pero no te apresures, ¿vale? A por ellos. ¿Vas a salvarlos o no? ¿Puedo usar el cuchillo para matar a tu oponente o para dejarlo inconsciente? Sin embargo, este último debe estar muy cerca, ¿vale? Voy a intentar dejarlo inconsciente, ¿vale? Sigue siendo un Vale. Tienes suerte. Tenía que pudiese echar. ¿Me escuchas? Ah, los prisioneros sí. Vamos a intentar salvarlo. Me acuerdo que aquí había prisioneros. Así que. Aquí estamos acabados. Lo único que vas a conseguir es que nos maten. Los controles están ahí arriba, ahí. En el puerto de guardia. Por favor. Vale. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Voy para allá. Muy bien, desenrosca la bombilla. A ver si los puedo sacar a los prisioneros. ¡Oh! Perfecto. ¡Oh, Itzki! Gracias por el host. As always. Algo de comida. Sí, ya vamos a desperdiciar la ¡Ah, cállate, toma! ¡Qué hambre! ¡Gilipollas! Vaya, joven. Veo que no has venido a pasear. Tío, abre los cerrojos. Voy. Hay un panel en el cuarto de guardia. ¡En el cuarto de guardia! No veo una mierda por aquí, supongo que será. ¿Cómo que lo has soltado? ¿Estás mal de la cabeza? No lo sé. Lo miré y no sé cómo. Pero ya me... Ah, el oscuro se ha escapado, ¿eh? Y ese comerciante de Hansa.
Insistía en que le vendiese la criatura. Dijo que sería un desperdicio matarla, que pagaría mucho. Así que yo solo... Enséñame las balas. Claro, mira, no me importa compartir. Es mucho para mí. Pero no se lo digas al suboficial. Conseguí 200 balas. Me quedo con la mía. Pues es que hemos acabado el turno. Pues aquí no se os ha perdido. Wow, zona de interrogatorio. A ver, entiendo que pueda estar oscuro, pero no tanto como para que no te vean. Ya, pero bueno, Subaru. Video Games Logic. No preguntes, ya siente. Eso te iba a decir. Cuchillos arrojadizos. Me gustan. Hay un monstruo. Vale, si no te mato, mejor, ¿vale, compañero? Pensaba que lo teníamos curado. Calla, calla, aquí no pasa nada. Estoy entumecido. Ojalá tuviera tu mano. Tranquilo, esta celda será para ellos dentro de poco. Ojalá pueda. Nada de nada. Hostia, vale. La sala de control es esa de ahí arriba, ¿verdad? Sí. Vale. ¿A qué viene tanta prisa? ¿Qué clase de broma es esta? Venga, deja de esconderte. ¿Eres tú, Fritz? Joder, la próxima vez no abro. No tiene gracia ninguna. Vale, venga, vamos a jugar al escondite. Como putos críos. ¿Quién coño eres tú? Están más fieles, de verdad, que ciego estáis. La madre que os parió. Hay un panel de control ahí arriba. Podéis abrir todas las celdas. Ya no aguanto más aquí. Que sí, coño, que os calléis. Dejad de quejaros ya, al final os dejo ahí dentro. Hemos salido del bloque. Y esto no es más que el principio, Blin. Toma. Me gusta tu reloj. ¿Tengo un minuto tu reloj? Vale, sí. El pequeñito se enciende cuando estás visible, ¿no? Qué guay. A ver, está claro que nos encontraremos más guardias, pero como aquí no podrán usar el gas, nosotros sí que podremos darlo todo. Ah, ojalá tuviera una granada. Da igual, nos abriremos paso. ¿Tienes silenciado mi arma? Creo que sí. A ver. Creo que no había hecho falta matarlo, pero bueno, ya da igual. Ya lo he hecho. Años tú en el metro, ¿sabes? Joder, cuando te dan, se te mueve el arma para arriba, vale, está bien saberlo. ¡Hijo de puta! ¡Ay, no sabía que estaba detrás mía! ¡Ay, qué sad! Vale, 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 no pasa nada. A ver, entiendo. Necesita dejar la paja. Y están muy ciegos, sí. Pero yo soy manco, así que eso compensa. Ve atrás y trepa tubería. Un cadáver o algo te daban algo que es único. Lo único que recuerdo. La tubería, dice. ¿Esa de ahí? Voy a coger el arma. ¿Tiene arma? ¿La has tirado o qué? Bueno, desapareció el arma. ¿Puedo usar la luz? Vale. Usa la linterna. En estas estanterías no hay nada. Mírame, está por ahí en una caja. Imperio, llevamos ya 20 años aquí abajo en el metro. ¡Hola! 20 años con comunistas respirando nuestro aire.
Vale. A ver, ¿dónde era para liberarlo? Aquí, ¿no? Que aquí hay otro. Vale, perfecto. Claro, entonces supongo que si yo libero a los prisioneros, se darán cuenta de que algo está pasando. En cambio, si no los libero, nos podemos ir sin ningún tipo de problema. Vale, ya entiendo ahí la decisión. Vale. No. Ah, vale, perfecto. Mi huida de la prisión de los fascistas podría catalogarse como el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Su nombre es Pavel. Es Pavel. Dirigía un equipo de reconocimiento rojo que fue eliminado por los fascistas. Nunca me han gustado los comunistas, pero Pavel actuó como un verdadero héroe. ¿Cómo estás, Chuck? ¿Bien? Eres un tío duro. No me extraña que me nombraran comando. Hostia, los fascistas, vale. Sígueme, no te pares. Míralos tú. Seguridad, abrid paso. Imperio, la fortuna nos ha sonreído. Nuestros exploradores han encontrado un auténtico tesoro. El legendario búnker de 6. Oh, el de 6. Enormes almacenes llenos de suministros. Hay medicinas y comida suficiente para sustentar el imperio durante 100 años. Y armas suficientes para borrar... O sea, es que es flipante, tío. ...para todos los monstruos y los... O sea, estáis en una situación posapocalíptica, ¿vale? Los recursos escasean, cada pedazo de pan cuenta, cada medicamento es oro. Y pensáis en hacer una puta guerra por los suministros, en vez de trabajar todos juntos. Es que no tiene sentido. O sea, de verdad, no tiene puto sentido, tío. Genéticamente impuros de la faz de la Tierra. Soy muy fan de ese tío, de Pavel. Pavel mola, tío. Y creo que estoy empezando a recordar cosas de Pavel, pero... Pero el D6 ha sido ocupado por Sparta. ¡El comandante! ¿Qué quieres? ¡Una fuga! Dos prisioneros han matado a las guardias y se han escapado. Ahí, los prisioneros. ¿Qué haces aquí, entonces? ¡Captúralos! ¡Salta! ¿Dónde? Hostia, qué guapo tú estás esta parte, ¿no? ¡Manos fuera, cabrón! ¡Gatea por aquí! ¿Estás bien? ¡Aguanta, tío! ¡Me aguanta! ¡Cómete esto! ¡Suga! ¡Al suelo! ¡Al suelo, perro! ¡Perrito, no dispares! ¡Aguanta, tío! ¡Me aguanta! ¡Solo un poco más! ¡Por favor! ¡Agarradlo! ¡Cabrones, tía! ¡Están cerrando la puerta! ¡Los veo! ¡Ahí están! ¡Detenedlos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Basta! ¡Prendedlos! No me acuerdo yo que esta parte era tan buena. La verdad. Conseguimos lo imposible. Uf. Ahora debo informar. Me ha molado esta escena. No me acordaba que era tan buena, tío. O lo que es lo mismo. ¡Quiero jugar Metro Exodus, tío! Si baja al metro, yo solo no podré encontrarlo. Y por todo esto, y respecto al spoiler, a mí realmente no me afecta tanto porque yo ya me he pasado el juego, ¿vale? El problema es eso, si hay alguien viendo este juego por primera vez conmigo, pues sería una putada muy gorda que hagas eso, ¿vale? Así que por eso evito el tema de spoilers. Yo ya me pasé el juego, por suerte, a mí no me pasa nada. Nos hemos despistado. Apresurémonos al teatro. No hay otro sitio al que ir, ¿no, Chubac? ¿Estás bien, Chubac? Genial. Esa armadura obra maravillas.
mierda. No hay salida. ¡Sujétate! ¡Pum! Maravilloso. ¿Tú crees? Fin de la línea. ¿Qué armas tengo? Esto y esto. Bien, perfecto. Oye, Jelly, el resto lo hacemos a patas. Sígueme. Pues no recuerdo haber visto ese túnel en ningún mapa. Pero seguimos en territorio del Imperio, así que ten cuidado. Toma ya, una tubería. Ven aquí, Artyom. Vale, para arriba, hermano. Hermano rojo. Eso es. Vale. Espera mientras echo un vistazo. ¡Mierda! Bien hecho. Un auténtico ninja. Llevémoslo al puesto de guardia. ¿Y si este capullo no estaba solo? Atención, segundo puesto de guardia. Comprueben su sector del túnel. Hemos atrapado una rata en los respiraderos. Atentos, puede haber más. Recibido, bloqueado, compañero. La que lía, sí, a un cabrón el Pavel. ¡Esto es un despropósito! ¡Una rata comunista en nuestros túneles! Él no es quien más me preocupa. Vale. ¿Quién sabe cuántos de esos cabrones merodean por las sombras? Más vale que los encontremos. ¿Ves algo? Vamos al callejón sin salida, ya que... Los comunistas... No, 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 aquí no hay nadie. Seguro que acabaré cogiendo un resfriado. A esta luz me detecta, supongo que sí, ¿no? ¿O no? No por esta parte. Uy, esta parte un poquito cabrón, hay muchos guardias. El problema es que si lo matan ahí me van a ver. Que a lo mejor aquí me ves, ¿no? Es una escopeta. What? ¡Qué escopeta más rara! Es de un solo disparo, mola. Ey. Coño. Pues sí, imaginaciones mías. No, pueden ser imaginaciones mías. Pero, ¿quién anda ahí? Ay, no lo tengo a tiro. Bueno, sí lo tengo realmente. A ver, que no veo bien. ¿Tal vez de ahí puedo disparar a matar a este? Coño, qué susto. Vale, abulado. Una pistolica que no voy a coger realmente. Los cuchillos son... sí, son muy buenos. Pueden matar a distancia y no te pillan. Son geniales. De las mejores cosas que hay en Metro para poder avanzar sin muchos problemas.
me deja tumbarte, amigo, pues lo siento, tengo que matarte. ¿Por dónde es exactamente? Ahí arriba puede ser. Ah, es por aquí. Ok. Salté de la alarma. Descubre cómo llegar arriba. Ah, que hay que llegar arriba. Vale, hay unas escaleras por aquí. Ah, vale, se dan por aquí. Vale, perfecto. Ay, pues no tenía que haber matado a ese, pero bueno. Pero te lo puedes recuperar saqueando al que mataste. Así no gastas balas. Yep. Son muy buenas armas la arrojadiza. ¿Qué? ¡Me rindo! ¿Has oído? ¡Me rindo! ¡Que se las arreglen los mandamases! Yo paso. Vale. Aparte de que lo puedes recuperar. Vale, no, eso ya lo habías dicho. Perfecto, creo que habías dicho algo nuevo. Jeje, hey, no. Puta arañas, qué asco me da. Mira, están súper bien hechas las hijas de puta. Vale, fácil. Seguro que van a colgar a Pavel. ¿Quién sabe lo que me hubiera pasado si no me hubiese liberado? Eso es cierto. Rojo, azul, amarillo. ¿Qué más da? Arriesgó su vida por mí. Eso no se ve todos los días en el metro. Hombre, eso es cierto. En el metro, hombre, es un lugar muy jodido. Cada uno mira por su culo. Vamos a ir a por Pavel. Yo seguramente me esperaré a que salga pirata. Es decir, yo lo pirateen porque no puedo permitirme gastarme tanto dinero. Veré si lo puedo jugar. Joder. Y si lo puedo jugar, probaré si puedo hacer streaming sin... que me vaya mal. Eres un auténtico cabrón. Entonces haré streaming si puedo. Te debo la vida. Ahora sácame de aquí y te llevaré a casa enseguida. ¡Mierda! ¡Vienen a por mí! ¡Me van a colgar! ¡Suerte, amigo! ¡Ahora eres mi única esperanza! Venga. Vamos, mueve tu culo aquí, rata comi de mierda. Comi. Qué cabrones, tío. Entonces, tu hermano era un monstruo y tu madre parece normal. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Qué? ¿Eh? Que o tú eres un monstruo también, o tu madre una puta. Tu madre, lol, qué cabrón es, tío. Venga, sí, mi madre es una puta. Dilo, saco de mierda, o si no, eres un monstruo si tu madre pare monstruo. ¡No! ¡No! No. Mira, lo han comparado, no. Así que estoy esperando que se lo pasen para jugar yo. Qué guay, qué bien. Dentro que cabe. La ha matado, tío. Sí. Ah, no. Es una... ¡Qué cabrones, tío! No me jodas. Vale, nos vamos entendiendo. Y ya que es una puta, dile que le haré una visita. Y cuidado con lo que... Estás como una cabra. Estás aquí, nadie vigila. Eso espera, ¿ya has terminado ahí? ¿Ya no hay chispas? Ni de coña. Os dije que no enviaba la mano de cangrejo al cabo. ¿Quién ha visto, tío? Cuando Hansa esté libre de toda esta mierda, tendremos técnicos, putas y todo lo que quieras las 24 horas. Y todo gratis. Mientras tanto, ve al puente y entérate de qué se está cociendo por ahí. La verdad es que podrías ir tú mismo. Supongo que será para el tema de quitar todas las luces. Ah, así que vamos a hacerlo porque puedo. Eres incompetente. Se ha vuelto a ir la luz. Si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo. No, no.
¡Hasta luego, pringaos! ¿Quién anda ahí? ¡No dispares, tío! ¡Coge lo que quieras, pero no me mates! ¡No me mates, por favor! Se meten con uno de los suyos. Está el que le han hecho... Cabrones. Al que le han... ¡Qué asco de vida! Las eso, al que le han hecho bullying, ¿no? Que los animales. Eso es cierto, amigo. Yo no sé nada. Suéltame y no les diré nada. Odio esos pura sangre. Tranquilo, amigo, no te haré nada. Llévatelo todo. Pero déjame en paz, por favor. Sí, lo que tiene es el nazi y esas cosas, ¿sabes? Atención, seguimos en alerta. Los intrusos aún andan sueltos y vigilando. Se disparará a todo sospechoso. Cambio de guardia en media hora. ¿Lo has oído? Seguimos en alerta. Al menos podrías tener lista el arma. La llevo en los pantalones. ¿Te la has dejado en el pulver? Joder. Sí, esa arma tuya va a ser de lo más útil cuando los rojos vengan a por tu culo. Quiero mi arma, mi escopeta de un solo cartucho, por favor. No quiero recargar esta cosa. Aquí está. Vale. ¡Ah! Tengo que recargar, tío, en serio. ¿Y si yo he recargado esta munición? Ah, no, vale, no se pierde munición. Vale, mola. ¿Qué tengo que ir para la derecha? Yes. Dios, tío, único que de lo que tengo ganas ahora es de jugar a Exodus. Yo realmente tengo ganas, pero no es del único que tengo ganas, porque tengo bastantes cosas que jugar. Quiero volver a jugar Nier Automata, porque ha salido un tráiler de un juego que va a salir para el Switch de los creadores de Nier Automata, que tiene una pintaza. Buah, no te haces a la idea. Si llego así, amigo. Son nazis. O sea que. Dentro de lo malo. Me parecía un arma arrojadiza, vale. Por aquí no se puede, ¿no? Por aquí. Mola. Ya recuerdo esta parte. Esta parte sí que es imposible pasarse a sigilo. Es muy chungo. El juicio al espía de la línea roja está empezando. Se invita a asistir a todos los ciudadanos. Vale, aquí debajo hay un pavo, ¿en serio? Parece que hay. No habéis visto. Yo por aquí, tío. Hostia, pillo un pavo. ¡Qué ciego estás, colega! De verdad. ¡Ja! ¡Qué ciego que soy! No. No. Vamos a dejar que nos maten. Quiero intentar hacerlo en sigilo, tío. En sigilo mola. Es fácil. Bueno, fácil. Si no lo hubiera cagado, si este no hubiera esquivado para ese lado, lo hubiera hecho. Vale, vamos otra vez rápido. No se dan cuenta que se ha roto una luz, de verdad. Están tan ciegos. El juicio al espía de la línea roja está empezando. Se invita a asistir a todos los ciudadanos. ¿Qué?
Jump Force. Jump Force, creo que es un juego de peleas. Y a mí ese tipo de juego no me gusta tanto, así que... lo veo complicado, la verdad. Oye, por aquí no me puedo escabullir, ¿no? No. Entonces no creo que subiera Jump Force, la verdad. Ya digo, es de los poquitos géneros que no me gustan, pero nada, ¿eh? Vamos a ver. ¿Pero qué? Parece que hay alguien. ¡Qué ciegos que estáis! ¡Madre mía! El problema es que si se mueven, van a ver el cadáver. Vale, perdón si no estoy callado, pero es que estoy un pelín concentrado, ¿vale? Para que no me pillen. ¿Esto había que romperlo? No, ¿no? Vale. Parece que hay alguien. ¡Levantaos, obreros de todas las naciones! ¡Ey! ¡Cuidado! Una trampa. No me acordaba de mi amiga la trampa. Pero ese era Pavel el que estaba ahí dentro, ¿verdad? Vale. Soy dos personas, sí. No sé por qué se pasa tan poquita gente. Yo creo que están fallando los avisos, tanto de Discord como de Twitch, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? La gente sabe a la que, a la hora a la que hago stream, siempre hago los streams a la misma hora, o sea que... ¡Míralo! Qué poca gente viendo la ejecución, ¿no? Venga, vámonos, Pavel. Vamos. Esto va a ser otro Stalingrado. Dios mío, amigo. La liamos una detrás de otra, ¿eh? Vale, perfecto. Oye, pues me pasa el nivel bastante bien, ¿eh? Sin que me pillen apenas. Solo me pillan una vez, creo. O dos, a lo mucho. Y dice que va a acercarme lo máximo posible a la polis. Entonces contactaré con la orden e informaré de cuánto ha pasado. El camino al legendario teatro atraviesa las catacumbas. Nunca he estado antes sin aquí. Mi nuevo amigo probablemente nuevo estaría amigo, perdido. Espero probablemente que estaría la perdido. Nice. ¡Toma ya! ¡Así se hace, colega! Como los tres mosqueteros, ¿eh? Si fueran dos, claro. Qué gracioso eres. ¿El libro? Es muy lioso, pero me encanta. Siempre he querido ser Athos. Tú puedes ser D'Artagnan. D'Artagnan, qué mítico. No tenemos mucho tiempo. Desde aquí saldremos al teatro. Y luego tú te vas a Polis y yo vuelvo a la línea roja, ¿de acuerdo? No me gusta que hayan dejado de perseguirnos y que hayan cerrado la puerta. Hombre, son mala señal, la verdad. ¡Mierda! Ahí está. Quinto, responde, Andrei. Aquí, Quinto. No todos los cruces del túnel, por eso quedará un miedo. Qué cabrones, tío. El tío sin caer cuchillo. Bueno, ya verás. ¡Al carajo! Nada de retirada, espartano. Tenemos Moscú justo detrás. ¡Avancemos! Me encanta esta escopeta de un solo disparo, súper útil. ¡Quieto! Así que por eso han cortado la vida. Esos bichos la odian. A ver, espartano, curso acelerado. Las balas no sirven para nada, pero como temen la luz, vamos a darles lumbre. ¿Lo pillas? Eres muy gracioso, Pavel. ¿Cuentas unos chistes? ¡Buah, puta madre!
Pero me da a mí que no es el momento de hacer chistes, compañero. Un derrumbe. Genial, lo que yo quería. Parece que han volado el túnel. Quizá haya algo al otro lado. Me echaré igual que el mío, si todos los machos son iguales, padre. Un momento. Noto una corriente. Tiene que haber un camino en algún sitio. Artyom, échame una mano. Venga, hermoso. Vamos para abajo. ¡Hola, Subaru! ¡Has vuelto! ¡Uah! ¡Soy poderoso! ¡Ahí estamos! ¡Nice! ¡Mierda! ¡Está lleno de telarañas! Te lo juro, este juego se ve súper bien. Este juego es la hostia, es que no hay más. Estas pequeñas no han podido tejer todo esto. Debe haber bestias más grandes por aquí. Chubak, ten cuidado de despertarlas. ¡Mierda! ¡Están cerca! Artyom, espera, no te precipites. Cuidado. Parece despejado. Vámonos. Un hueco. Nice. Dale esto. ¡Dale a la palanca, está Pavel! Referencia. Por ahí no podemos trepar. Bien. Ahora esperemos que el ascensor funcione. No creo que haga falta ya el mechero, la verdad. Bien. Generador activado. Vamos. ¡Coño! ¡Deja de pasar! Monsieur, vamos a dar un paseo. Puto Pavel, tío, genial. Los diálogos de Pavel molan mucho, tío. Pavel es un personaje que tiene muchísima carisma. Y eso está relichidorria, que sí, Pavel. ¿Qué? ¿Por qué se para? Me da miedo que esto no va a llegar muy lejos, eh. Llámame loco. Me da miedo que no. Por cierto, ¿esto tiene silenciador? ¿Serán los disruptores? Sí, tiene silenciador esto. Mierda. ¡Venga! Mirad, nos han oído. Jim murió. Estamos en su puto nido. Joder. Son un montón. La araña que odia en la luz. ¡Cómete esto, zorra! ¿Ves la barriga? Es la única parte vulnerable. La coraza superior es demasiado dura. Por todo eso, Subaru, bienvenido. Vale, Artyom. Espero que hayas si comido nos encontramos bien. Con una de estas cosas, acércale la luz hasta que quede panza arriba, ¿entiendes? Odien la luz más que cualquier otra cosa. En el 1 podías matarla solamente con la luz. Ven, sígueme. Aquí te dice que la debilita y luego las matas, ¿vale? Hostia, aquí te ha visto. ¡Artyom! ¡Luz! ¡Fríelo, Pierre! ¡Toma tu merecido, bicho! Nice, nice. Easy. Gracias, Chubak. Chubak. Uno para todos, ¿no? Todos para uno y uno para todos. Eso dicen. Querido Pavel. Aquí. El puente. He oído hablar. Teater no debería estar lejos ya. ¡Qué alto! No mires para abajo y ya está. No me seas pussy. ¿Ya cambia el silenciador? Sí. Vamos a hacerlo. Una mirilla. Ah, que es una escopeta. Hostia, quita. Quita, quita. Dame esto. La cambia. Yo creo que así está bien tampoco. Otra vez. Mantén las arrayas, tío. Me encontraré la forma de salir. Qué guay. Araña, lo que yo quería. Esto servirá. Artyom, Artyom, ayúdame a sacar esto. Anda, mira, hay más gente del túnel. ¡Listo! Orgasmo. Venga, pon eso, anda, amigo. Ah, que es para hacer... Hostia, estás muy mal de la cabeza, ¿eh? Echa, 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 echa. ¡Echa! Ahí, ahí. Haz lo que yo. ¡Al dragón!
Fuera, bicho. Fuera. No te das por culo, hombre, hostia. Aquí, te ayudaré a trepar. Sí, Subaru, este juego en general está bastante bien hecho, la verdad, es la hostia. Ayúdame, acción. Y la iluminación del juego también está muy bien hecha, teniendo en cuenta que el juego depende mucho de la iluminación porque es un juego muy oscuro. Pues está también muy pulido ese aspecto. Más rápido, apúrate. Me voy a dar por culo ya, coño. ¿Qué hace? No me muerda. Vaya para atrás. ¿Listo? Vamos. Madre mía, sí, enseguida salto yo por ahí, ¿sabes? Artyom, ¿me estás bien? ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Luz, allí! ¡Vamos! ¡Corran, corran, Luz! ¿Os gusta esto, eh? ¿Os gusta esto, asquerosas? Bien. ¡Easy! Aquí estamos seguros. Un amigo que no ha tenido tanta suerte. Espera un segundo, Artyom. Sin luz será complicado. Déjame hacer una antorcha o algo. Perfecto. Saca un poco de Volcanda. Encendida. Ah, que ya tenía como una mierda hasta que se le meta la antorcha para como mojarlas. Venga, en un, algo que prenda fácilmente, ¿no? Mira, qué mala ahí la telaraña, ahí te he visto, amigo. ¡Mierda! ¡Acción! ¡Mantente cerca de mí! ¡Qué guapo! Me quedo aquí a tu lado. ¡Piérdete! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Papá! Mira, es como yo, insulta a todos los monstruos que pueda. Vale. Dame que aquí no, ¿eh? Esta forma de quemarse las plantas un poquito fea, pero bueno. Mierda, parece que hay una cerradura eléctrica. Vale, los cables van por... Tac, tac, tac. Ah, por aquí. A ver tú, D'Artagnan. Tú tienes la luz. Si sigues los cables, deberías encontrar una caja de fusibles en algún sitio. La batería que alimentaba la puerta seguro que está agotada. Cuando la encuentres, conéctala a tu cargador y después pasaremos de acuerdo a nuestra pared. Está cerrada, qué bien. ¡Ja! Por aquí va a haber un huevo de arañas. Escuchando bichos por todos lados. Y como que no me hace mucha gracia, ¿verdad? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, esto que es como un checkpoint, aquí me lo puedo descansar un poquito, ¿o qué? ¿Está en la caja? Vale, aquí es. No entiendo qué hacen para llevarse las telarañas. Muy mierda, ¿no? ¿Qué, cómo? ¿Subaru, a qué te refieres? A quitarlas del medio, dice. ¡Ah! Sí, la mueven para arriba. Bueno. Buena idea. ¿Listo? ¡Vamos! ¡Arriba! Queda... No, no queda mal, pero... Claro, si te paras a fijarte que literalmente la telaraña se va para arriba... Pues un poquito feo, la verdad, pero sí. Bueno, da igual.
Obviamente el juego tiene sus limitaciones técnicas, coño, tiene ya sus años, como he dicho. Pero que en el Metro Exodus esto sea... que se vaya quemando poco a poco. Eso sería brutal. Pero espero pasarme este juego en 3 streamings o 4 como mucho. Y ver si ya ha salido el Metro Exodus carrasqueado. Paso que das, bien puede ser el último. Y probarlo. Espero que me vaya bien y pueda streamearlo, te lo juro. Me hace mucha ilusión poder jugar Metro Exodus. Hemos llegado. Ponte y sobre todo que elijáis vérmelo a mí jugar, ¿vale? Porque al fin y al cabo es un juego. Veamos, con el túnel colapsado, la única forma de llegar a la escalera que lleva a la estación Theater es cruzar la superficie. Y créeme, no conviene que nos pillen en bragas aquí a oscuras. Lo que decía, es un juego que, bueno, que hay mucho hype, ¿no?, alrededor de él. Y si elegís verlo conmigo, pues sería un honor para mí teneros aquí. La verdad. Espero poder streamearlo, ¡Mierda! Van pelados de filtros. Habrá que conformarse. ¡No, vamos! ¡Coge lo que necesites! En el metro todos somos hermanos. Los buenos comunistas. Priatel, me vendría bien un reloj como el tuyo. Saber cuánto aire te queda es vital, Ya sabes, que tú lo streames, ya digo, Subaru, de verdad espero aquí, poder streamearlo porque me va a dar un palo, no puedo hacerlo. Movidas, creo que pero sí. No como lo que nos encontraremos. Hostia. Artyom, recuerda, si quieres vivir, no bajes la guardia ni un instante. ¿Entendido? Ojalá en un futuro, cuando trabaje y tal, y termine los estudios, me pueda permitir un PC muy tocho y poder... Cuando la ciudad entera ardió. Bueno, que se estrelló el avión. El edificio contra el que se estrelló es la entrada al teatro. El hielo se está descongelando. Es casi como si fuera primavera, Artyomich. Tal vez vivamos para ver el... Y eso, que espero que en un futuro pueda comprarme un PC potente, pero potente de verdad, y pueda jugar cualquier cosa en Ultra, en streaming y todo, ¿vale? Los comandos nunca cruzarían la plaza a la vista de todos. Al fin y al cabo, para lo que voy a estudiar, voy a necesitar un ordenador muy potente, o sea que... Por esta ala. Me va a servir tanto para jugar como para trabajar. Esas nubes se han movido bien rápido. Tormenta. Es que mira esto, es que mira qué puta brutalidad de juego. Mira cómo se ve, tío. Lluvia radiactiva, vaya, no me lo esperaba. Ahí está el cruce, apresurémonos. Venga, de vuelta a los metros. Mantén la linterna cargada, cúbreme y vigila tus flancos. Busca filtros, Artyom. Si quieres cambiar de máscara, hazlo rápido. Este pobre diablo ya no la necesitará. Mola, ¿cómo ha molado eso, tío? Qué guapo. Vamos a poner esta máscara, espero que esté menos rota. Ahí está, menos rota, perfecto. Un buen comunista no cree en las altas. Pero este jodido lugar tan lleno de muerte me da que pensar. ¡Salgamos a la luz! Jeje, ¿por aquí puedo ir? ¿Puedo ir por aquí? Mira, aquí cositas, vale. Una escopeta. Oh, yes. Una escopeta de dos cañones. I like it. ¡Hostia, qué susto! A ver, cabrón. Ah, el pitido. Qué susto más da, hijo de puta. Bueno, a ver, ¿qué armas tenemos? Tenemos esta, esta y esta. No quiero esta, quiero mi revolver. Please, aquí está. Ah, estamos ahora sí, perfecto. ¿Cómo puedo agarrar a esos bichos? ¿Cómo puedo agarrar así? Ni yo con los de ahora puedo tocar un montón de arcos. A ver, Subaru, ten en cuenta la situación en la que están. Esto obviamente es una situación extrema y ya están más acostumbrados los bichos que a nosotros, pero bueno. ¿Estás bien, Subax? Estás cubierto de sangre. ¿Una escopeta? Toma ya, nos vendrá de perro. Espérate, que has dicho algo, Subaru. No tengo ganas de verlo con alguien más. Oh, gracias, Subaru. Te quiero. A dar cuenta, si tú no lo streameas, no. Yo seguramente, si no puedo streamearlo, no lo jugaré. Y lo jugaré cuando pueda. Una manada enorme. Tres
ser por... Yo te digo, yo soy optimista y creo que voy a poder streamearlo, ¿vale? Caspar, tío, me chico. Si nos ven, nos harán trizas. Dios, por los pelos. Venga, tío, se acabaron estos truquitos. Vamos al avión antes de que venga otra manada. ¡Corre! Porque son un pitido. A ver, Subaru, tú cuando disparas una escopeta tan jodidamente cerca de cualquier arma, te revienta el tímpano, literalmente. O sea, la gente que dispara armas, por ejemplo, o la gente de la guerra, por lo general tienen heridas en los oídos del tímpano porque las armas producen una cantidad de sonido brutal. O sea, te destrozan el tímpano. Entonces, por eso, muchos veteranos de guerra sufren de sordera. Si te sordera o están sordos. O tienen muy reducido la capacidad auditiva. Que controla la tentación de dispararle. ¿Atascada? No, hombre. Soy inteligente. Yo no dispararía tampoco, obviamente. Ahora viene una escena chula. Que no se te vaya la pinza aquí, ¿entendido? Mira, todos los muertos. Un comando me contó que este vuelo procedía de Mallorca. Eran familias que volvían de vacaciones, ¿sabes? Joder. ¿Sabes, Artyom? Nunca he estado en el mar. Ni en un avión. Sí. No debería ser así. Me siento... no sé, como raro. Chubak, ¿tú también ves esta mierda? Artyom, ¿qué es eso? ¡John Moyo! ¡Mira! ¡Están vivos! Está alucinando. ¿Cuánto tiempo me queda de oxígeno? No mucho, ¿eh? ¿Por qué podemos ver estas cosas, tío? ¿Qué ha pasado, Dios? ¿Ha sido eso? ¡Mierda! ¡Perdemos potencia! ¡Los motores no funcionan! ¡Vuelo 76715! ¡Socorro, socorro! ¿Qué ha sido ese? ¡Ese resplandor! ¡Pregúntales! ¡Mierda! ¡La torre ha desaparecido! ¡Tolia! ¡Descendemos! ¡Velocidad! ¡Los instrumentos no responden! ¡No puedo realizar la lectura! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos a aterrizar! ¡Me cuesta respirar! ¡Humo! ¡La máscara, coño! No sé por qué coño pasan estas alucinaciones, tío. No juega Fortnite, se me cae el wifi, qué putada. Bueno, a mí se me cayó el wifi en mitad de un streaming, no sé qué es peor. Vale. Artyom. Si no me llegas a despertar, me hubiera ahogado. ¿Cómo les pasó a los otros? ¿Cómo es desde aquí? Vale. Venga, salgamos de este. Qué mal rollo da esto, tío, de verdad. Chico, por eso hay que tomar más de que de droga al día. Creo que encontraremos la entrada detrás del edificio. ¡Acaba con él! ¡Acaba con él! No creo que haya que dispararle, ¿no? ¿O sí? Amigos, somos aliados, capa.
¡Hala, pues me ha pillado! ¡No! ¡Suéltame, bicho! Eso me pasa por... ¿Tú crees? Tiene que haberle disparado, pero bueno. Da igual. Malditos vigilantes, en cuanto nos apartamos de la acción, que si habíamos llegado. ¡Prepárate! ¡Se acercan desde la segunda planta! ¿Qué haces? ¿Por qué te has quitado la máscara, tío? ¿No le da la G? Ah, que no tengo filtros. La madre que me puto parió. Oye, va a ver, no tengo los filtros, ¿no? ¡No! ¡Sígueme rápido, más rápido! ¡Me muero! ¡I'm dying! ¡I'm dying! ¡Que muero, coño! ¡Rápido! Me he muerto a mitad de una cinemática. Hostia, pues no tengo más. Hostia, tú, que no tengo más. Malditos vigilantes, en cuanto nos apartamos de la acción, casi habíamos llegado. Prepárate. Se acercan desde la segunda planta. No tengo más, no tengo más. Madre, estoy súper jodido aquí, eh. ¡Corre, Pavel! ¡Pavel, dale un filtro! ¡Pavel! La entrada al teatro está doblando la siguiente esquina. ¡Hay que moverse ahora! ¡Sígueme rápido, más rápido! ¡Más rápido! ¡Corre, tú! Me muero, no me da tiempo. Voy a tener que reiniciar. Sabía que se me olvidaba algo. Bueno, entonces... ¡Es por aquí! Nah, no llego. No puto llego. Vale, vamos a ir al menú principal, ¿vale, gente? Vale, vamos a ver, supongo que esta, ¿no? We are more than theater. Vale, vamos a empezar desde aquí. Venga. Vamos, niño, no voy a llegar, o sea. No creo que me quedara yo sin filtro, la verdad. Chubac, hemos llegado. Vale, pues desde aquí. Nada. ¿De acuerdo? Qué putada, tío. Veamos, con el túnel colapsado, la única forma de llegar a la escalera que lleva. Pues nada, disculpadme, voy a tener que repetir esto esta parte. Jeje. Porque soy retrasado por esto de la topper. No te he dicho nada. Voy a mirar todo. Este lugar parece habitado. Por comandos, probablemente, no sé. ¿Y dónde hay comandos? ¡Mierda! Han pegado los filtros. O sea, se me han cambiado el idioma de los subtítulos. ¿Qué cojones? Habrá que conformarse. ¡No, vamos! ¡Coge lo que necesites! En el metro todos somos hermanos. Bueno, como tenemos el doblaje, no creo que os importe, triátil, ¿verdad? Me vendría bien un reloj como el tuyo. Saber cuánto aire te queda es vital, ¿eh? Sí. Ahora intentaré rusear, súbalo. Don't worry. Venga, ya coño. Sabes. Me han hablado de cosas que me rodean por aquí y a las que ni las balas pueden. Pasa que siempre he ido más lento para... Ya sé que has visto muchas movidas, pero no como lo que... Para hacerlo más cinemático todo y quedar más bonito, pero bueno. Este sitio. Ese avión. Los 10 personas más poderosas del anime. Pavel, claramente. Sí, el edificio contra el que se estrelló es la entrada. Adiós, recuerda. Mira, aquí más filtro, de puta madre. Quita la araña de encima, coño. El hielo se está descongelando. Es casi como si fuera primavera, tío. Vamos para hacer el verano. Espera, espera. Tiene que haber alguna ruta subterránea por aquí. Los comandos nunca estarían en la plaza. A ver, ¿estás bien? ¿Por qué has gritado, amigo? Yo un montón. Rain, Artyom, Rain. Te vas a tener que usar tu perfecto inglés para traducir cuando no sepas qué hacer. My perfect English, my Russian English is perfect actually, so I don't know why you are so sarcastic with me.
Casi lancé, fíjate. Mantén la linterna cargada, cúbreme y vigila tus flancos. Busca filtros, campeón. Si quieres cambiar de máscara, hazlo rápido. Ya no la necesito. Quítame, yo cógela. Esta parte mola un huevo, tío, cuando coges la... Creo que pasa algo. Pisa con cuidado. Vamos a ir a esta parte rápido. Vamos a coger nuestra escopeta. ¿Pasa si dejas la araña? No la mato yo, Subaru. La mata el personaje solo. Vuela. Cogemos todo rápido. Filtro. Vale. Vámonos. ¿Estás bien, Chubac? Estás cubierto de sangre. ¿Una escopeta? Toma ya. Nos vendrá de perlas. ¡Tío! ¡Quieto! ¿Está cubierto ahora? ¡Mira! Es el por la escopeta. Calma, tío Mitch. Si nos ven, nos harán trizas. Huelo problemas. ¿Cómo huelen los problemas? Yo siempre me lo he preguntado, la verdad. Dios, por los pelos. Venga, tío. Se acabaron estos tuchitos. Vamos a la acción antes de que venga otra manada. ¡Corre! Intenta abrirla, yo te cubro. Vale, bueno, vamos a volver a... Lo malo es que vamos a tener que... ¡Probemos juntos! Volver a... Se mueve. A pasar esta parte, pero bueno, da igual. Escúchame, acción. Que no se te vaya la... Hay un filtro aquí. Venga, vamos. Un comando me contó que este vuelo procedía de Mallorca. Eran familias que volvían de vacaciones, ¿sabes? ¿Sabes, Artyom? Déjame pasar, coño, déjame pasar. Sí, me quedo bugado, joder. Salgo volando, tú. Sí. No debería ser. Vale, pasamos otra vez esta cinemática. Sigo pensando que el pitido debería sonar... No está tan cerca. ¿Qué ha pasado? ¿Eso? Bueno... ¡Ya! ¡Perdemos tu audiencia! ¡Los motores no funcionan! Porque... Más que nada supongo que para darle más intensidad a la cinemática, poco más. Los problemas huelen a los libros de matemáticas. Joder, su madre. Debería banearte por ese chiste, pero bueno. ¿Puedo saltarme a cinemática? No, no. ¡Los instrumentos no responden! ¡No puedo realizar la lectura! Saltar todos los filtros, ¿no? Básicamente. Pero bueno, ya da igual. Ya lo he cogido. Quiero morir. Esta pelea es muy dura, Yo me quedo así un avión y empiezo a descender, tío. Yo nunca me voy a montar un avión, de verdad, te lo juro. Me dan pánico. Nunca lo he hecho y preferiría no tener que montarme nunca. ¡Yo quiero morir! Andrei, tranquilízate. Vamos a aterrizar. Vamos a aterrizar. Me cuesta respirar. Si lo lees la primera vez con la reacción, seguramente haría que tus fosas nasales te quemaran hasta el punto de reaccionar y la reacción tiene olor, no sé. Prefiero no averiguarlo en mi vida, la verdad. Pero bueno. Filtro, creo que este también me lo he dejado. Vale, venga, venga, sacamos de este lugar. Yo no sé dónde coño sacan tantos filtros, la verdad. A la derecha. Esta gente, creo que me queda muy poquito. Detrás del edificio. ¡Y esta voz de Mario! ¡Acaba con él! ¡Acaba con él! Una criatura como tú me atrapará, pero no será hoy. ¿Entendido? No, munición militar no. ¿Por qué me he puesto munición militar? No quiero munición militar. Ay, munición normal, por favor, gracias.
Voy con un huevo de munición, la verdad. Antes, en cuanto nos apartamos del avión, que si habíamos llegado. ¡Prepárate! ¡Se acercan desde la segunda planta! Una duda, ¿puedo ir? Vale, con el clic derecho disparo a dos cartuchos al mismo tiempo, vale. Vale, ahora vamos mucho mejor de oxígeno, tío. Aquí me estaba muriendo ya, ¿sabes? Y ahora me quedan 2 minutos todavía. ¡Es por aquí! ¡Vamos! ¡Échame una mano! ¡Rápido! ¡Vienen más! ¡Ya tenemos que encontrar la entrada! ¡Mierda! ¡Son demasiados! ¡Debemos avisar a la estación! ¡Ve a la escalera mecánica! ¡Date prisa! ¡Vamos! ¡Abajo, que aún nos persiguen! ¡Abre esto! ¡Abre, puta! ¡Abrid! ¡Abrid! ¡Le han dejado entrar, cabrones! ¡Cabrones! Como pasear por el parque, ¿eh? Sí, algo así. Ay, por cierto, Cristino, hola, bienvenido. Gracias por el host, que creo que no ha sonado. No sé si ha sonado, pero bueno, sé que lo has hecho. Muerto, el fantasma del pasado. Solo lo único que me asustaba en el despegue y aterrizaje, y no me gustaba realmente, sino que se sentía raro cuando despega y aterriza. Supongo que alguien sepa de avión no lo explicaría mejor. Porque no sabría, creo que sé la respuesta, pero no sabría explicarlo, Subaru. Lo siento, corren tiempos peligrosos, ¿sabéis? Vamos a subir pronto. ¿Hay muchos vigilantes? Hemos tenido suerte de llegar. Hay un nido en ese edificio, cerca del avión estrellado. No me extraña haber tenido pesadillas hoy. ¿Quieres una pesadilla? Pues te espera arriba. ¿Esta estación es roja o es nazi? Si es cultura lo que quieres, el Bolshoi está justo encima de nosotros. Todos los actores supervivientes están aquí. Gente de todo el metro viene a ver el espectáculo que monta. Los fascistas se preparan para la guerra. Estos son los rojos, vale. Estos son los rojos, son los comunistas. Pasa constantemente. ¿Pero por qué nosotros? Siguen elevando los estados. La última vez fueron nuestros vecinos, ahora nosotros. Este es el plan. La estación siguiente es Plaza de la Revolución. Una de las nuestras, roja. Y Revolución está al lado de la polis. Y yo, un buen comunista, responderé por ti. Tendrán que dejarte pasar y llegarás a casa en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sois vosotros de los que nos acaban de hablar? Sí, eso es. Genial, entrad entonces. Artyom, echa un vistazo alrededor. Hay mucho que ver. Hablaré con mi gente y te contaré. Vale. Balas para el último crítico teatral con vida. Balas para salvar vuestra alma. Salvar vuestra alma, venga. Joven, veo que te gusta mi ingenioso cartel. No me importa, la verdad. Hay un sitio para todos en este metro. Asesinos, putas, tiranos, usureros, hasta campesinos. Todos son bienvenidos aquí. Incluso los actores malos. Vivo en el teatro donde respiramos el miasma del decadente Bolshoi. Esta estación está superpoblada con fantasmas de la ópera. Pero, ¿hay un hueco para el mejor crítico que ha tenido nuestro gran país? Pues no. Digo la verdad. Y se me paga con insultos y pobreza. Sois una desgracia para el Bolshoi, digo yo. Y contestan, ahora el Bolshoi somos nosotros. Son inmunes a la crítica. Prefieren el dinero al arte. Y esas pobres almas viajan por todo el metro para ver al glorioso Bolshoi. Los toman por tontos. Dicen que el arte solo interesa a los ricos. Pero, joven amigo, yo aduciría que hasta los hambrientos necesitan arte. Eso es cierto. Pues pensar en asuntos elevados calma el dolor del estómago vacío. El arte es algo muy importante, ¿eh? Ya hace 20 años que no hay arte. ¿Creéis o no? Es muy importante. Lo que queda es mierda profana.
y por ello mi hambre perdura. ¿Honrarías lo que hemos perdido donando tal vez una bala? Venga, otra para ti, anda, amigo. Aún quedan hombres, no solo marionetas. Me sobra la munición, o sea que... Vea, está gracioso. Durante la plaga. Cuando llega, chupito, por aquí, un poquito de vodka. Amigo. Vaya. Hay un olor apetitoso. Lo siento. ¡Un programa! ¡Sí! ¡Eso! ¡Algo que conozcamos! Las novelas, gente. ¡Qué detalle! Mira, las 2033, 2034 y 2035. ¡Hola! Nikitich, ¿cuándo seremos pienso para mutantes? Tienes bastante dinero para durar. Ya, depende de qué arte. Bueno, pienso yo que el arte abstracto no. A ver. Es que es. Claro, ahí ya depende, pero bueno. Para mí, a mí el arte abstracto tampoco me gusta, no me dice nada, pero bueno. Vamos a comprar. Que realmente voy muy bien de todo, O sea, es que. Voy súper bien. Es que no voy a comprarme nada, es que. Voy súper bien de todo, tío. ¡Cuero! ¡Artículos de cuero! ¡Diseños originales! ¡Precios bajos! ¡Setas! ¡Setas! ¡Ricas! ¡Setas ricas! ¡Las encontrarán mejores! ¡Ay, parece droga! Un buen material. Lo mejor que encontrarás. No sé, está prohibido. ¿Dónde hay que ir? Ah, por aquí, vale. ¿O no? Ah, hola, Pavel. Me he preparado todo. Podemos ir a la Plaza de la Revolución. Nos dejarán ir por el teatro. Espera, tengo que pensarlo. Tal vez comprar filtros. Sí. Tiene mucha razón, Subaru, pero no he visto. Este vende. Este solo vende armas. Pues feliz autodefensa. Aquí está el otro. Vale. Gracias, Subaru. Munición no necesito. Buena suerte. Siempre serás bienvenido aquí. ¿Quién es el que vende? No hay ninguno que venda botiquines. Filtros, esas mierdas. ¿Es este? A ver, que no me he fijado bien. No. No, este no, no venden filtros, tío. Chaquetas y gorras de cuero. ¡Qué cabrones! Yo quiero filtros. Pensé en la tauromaquia, matar toros, que en España se considera arte. A ver. Estamos entrando en temas muy pantanosos. A mí, sinceramente, la tauromaquia también me parece una mierda, ¿vale? A mí tampoco me gusta nada la tauromaquia y considero que debería eventualmente dejar de hacerse, ¿vale? La verdad. Putas, digo, mujeres viudas que intentan ganarse la vida. Vale, pues nada, no hay filtros. Yo quería comprar filtros, pero nada, no hay. Maestro, si fuera tan amable, el can-can. No, mira, hablando de putas. Bueno, viudas que intentan ganarse la vida. Pero mirad los pechos, tío, la física de los pechos. Ay, Dios mío. Mirad a la izquierda cómo le rebotan. ¡Mira eso! Pero vamos a ver. ¿Son gelatina o qué pasa, tío? Lo disfrutas, te va a hacer la tijereta. No ha presenciado nunca nada semejante. Lo siento por los demás actores, pero sus intentos por impresionar a la audiencia se quedarán cortos tras semejante espectáculo, aunque tratarán de acercarse a nuestro inalcanzable nivel. Por tanto, que continúe el espectáculo. Este hombre no teme el peligro, desafía a la naturaleza y al dios de este nuevo mundo, y demuestra que la humanidad lo controla todo. Una cálida bienvenida para Leonid Bury, nuestro domador de fieras, con su... La de la izquierda está súper descoordinada también.
Anda, mira, tiene una bestia domada. Vamos. Creo que ya me acuerdo lo que pasaba en este espectáculo. Vale, vamos. Vale, vamos. ¿Qué te he dicho? ¡Vale! Monstruo estúpido, vale. Maravilloso. ¿Dónde estás? ¡Vuelve! Bien hecho. Espectáculo de calidad. Una victoria impresionante de la inteligencia humana sobre los mutantes. Sí, seguro. Y hablando de mutantes, hasta en nuestra estación soy muy fan se han de ese rumores acerca de nuevas especies en la exposición. Bestias temibles, negras como la noche cerrada, invencibles, capaces de enloquecer a quien las ve. Pero ni ellas son rival para el ingenio humano. Los chicos de la exposición se han dado cuenta de que no preparaban bien las setas. En cuanto volvieron a la receta tradicional, los nuevos mutantes desaparecieron como el rocío de la mañana. Esa risa. Vemos por los héroes de la exposición. Venga. Y que continúe el espectáculo. Venga, continúe es el espectáculo. Hora de exaltar nuestra vena poética. Les traemos al genio de la música de cámara. El famoso acordeonista Kolya Posarny. Me pregunto si existirá. Con su obra maestra, mi corazón se eleva hacia el cielo, pero choca con el techo y cae dentro de la botella. Un gran aplauso, buen por título. Favor. Muy descriptivo. Claro, dándole al trinque. Obviamente cae dentro de la botella. Mira, más señorita de compañía ahí, maravilloso. A ver los pechos, fijaos los pechos, verás cómo rebotan. Mira cómo rebote. Parece gelatina. What the fuck, tío. Mírala, mira. Dios mío, vaya física, chaval. Tú puedes dejar de ser comediante para ser consejero. Para las palomas para sacarlas de casa. Espectacular. Oye, que se acaba la canción, dejad de bailar ya. Gracias, Kolya. De repente esto se convirtió en Sioffice. Me lo tengo que reinstalar, ¿vale, gente? Para que no sepa, pues eso es formateo de ordenador y tengo que reinstalarme muchas cosas. Cuerdas con demasiada intensidad. Bueno, vamos a dejarlo ya, ¿vale? Que continúe el espectáculo. Vamos ya para allá. Hoy, ¿no? ¿Te ha gustado el espectáculo? Es hora de irse. Mecenas del arte. Y explosiva a este lado del Atlántico. El espectáculo más ardiente. Te quiero ver esto. Espectáculo de fuego. Una ronda de aplausos. Qué alegría. Para saludar a los artistas. ¿Dónde has estado? ¿Es que ya no te gustamos? Pavel recurría. Ya sabes que os adoro. Pero he estado ocupado con el trabajo. Volveré pronto, lo prometo. A darle duro, Vamos a ver este espectáculo ya y lo dejamos, ¿vale? Y seguimos para allá. Autista en vez de artista, bien hecho. Esto tiene un trauma. Está guay. Ahora se quema todo y se empieza a quemar y arde todo. Sería guay, sería gracioso. Tiene la misma cara, tiene la misma expresión, como estoy feliz. Espectacular. Bueno, ya está, venga. Increíble, simplemente increíble. Déjame usar un poco demasiado caliente. Y los sueños, tienes el tuyo. Úsalo. Está bien. Porque su novio es un cutre. Pero he de decir que nada. Soy un duende. Responsable y no malgasta su dinero. Pues entonces, ahora tenéis que responder al desafío, no se lo pedirá. Chicos. Escudre hasta para eso. Llamas. Idiota. Ponemos a prueba nuestro amor.
Sí, sí. Y mientras tanto, te ha fabricado jabón rascando el pecho. Oye, se le ven los pezones, me da la sensación a mí. Se le ven los pezones, ¿verdad? Se le ven los pezones, bien. Bueno, y aquí es donde perdí el canal de Twitch. Pero fue totalmente worth it. Maravilloso. Ya me acuerdo de lo que pasaba aquí. De cualquier modo, deberíamos irnos, pero aún podemos brindar por el hecho de seguir vivos, ¿no? Te invito, ¿vale? Aquí tienes dos especiales. Son de la reserva. Han estado macerando medio año. ¡Opa! ¡Fenomenal! ¡Bebamos, Artyom! Orosho Prosa. Qué suavidad, ¿eh? Y este es un buen lugar, pero el mejor es el hogar. He viajado por todo el metro y la gente dice todo tipo de chorradas acerca de la línea roja. Que es horrible, que no hay comida y nos disparamos entre camaradas por nada. Que no se puede contar un chiste sin que te arresten. Mira, tomemos otra. ¡Allá va, Artyom! Ah, sí. Nuestra vida es un poco estricta. Un partido, un líder, una ideología, pero tenemos orden y todo se comparte. Comida, medicina, combustible, refugio, no hay ricos, cierto, pero tampoco mendigos. Otro trago. Por la igualdad. ¡Vamos, acción! ¿Por dónde iba? Mira, las estaciones lejanas. Se comen los unos a los otros. Venden a sus hijos como esclavos. La edad de piedra. El hombre, como individuo, se vuelve una bestia. El orden es lo importante. Es la salvación. Puedes creer lo que quieras, pero yo soy rojo hasta la muerte. ¡Una por el orden! Venga, otro drink ahí. Venga, que no haya dolor. ¡Adelante, Artyom! ¡Venga, chin-chin! ¡Chin-chin! Amigo mío, así van las cosas. No te enfades, Artyom. Solo hago mi trabajo para proteger la línea roja. Y tú, mosquetero, estás en el lado incorrecto de la barricada. Cabronazo. Soldados, llévense a este camarada. Sí, comandante. Sí, señor. Me acuerdo que te sacarán lo... es como... ¡Ay, que no hay más vodka! Ay, Dios mío. Bueno, no, realmente habrá mirado si había algo raro en la copa. Descanse, soldado. Cuando le pongan a alguien tocando la armónica. Estará saliendo duende. Que te invita, hijo de puta. Molaría que te dejase la opción de no beber. El lema de los malditos mosqueteros. Tú espera. Igualaré las cosas. Venganza. Sin embargo, me pregunto por qué Pavel se tomó la molestia de atraparme. Ni idea. Porque eres valioso, ¿no? Supongo, porque es un comando. Eres una persona importante para los otros, para hacer chantaje. ¡Para! Estás sobreexcitado. Artyom, te considero mi amigo. Pero como soldado, has de comprender que tenía que cumplir la orden de traerte aquí. Ahora estás arrestado, pero puede que no sea el final del trayecto. Durante 20 años, la línea roja ha trabajado. Buen día, señor. Me están llevando. Descansen. Está todo bien por aquí. O sea, que era un general, era un pez gordo, Pavel. No me acordaba que era un pez gordo. Inspeccionando las tropas. ¿El secretario general? ¿Y qué hay del camarada Cole? Sí, señor. También está el camarada general. Es mi día de suerte. Todo va más rápido de lo que esperaba. Oye, Artyom, eres un tipo listo. Por lo que no creerás en las coincidencias. Estás aquí porque te necesito. Y tú tienes información. Así que te advierto que seas franco. No te preocupes, yo te cubro. Porque somos, ¿qué? Qué cabronazo, tío. Te voy a meter uno para todos. El cañón del revólver en el fondo de la boca. Es todo para nosotros. Va a estallar una guerra y sobrevivirá y nos joderá el que controle ese búnker que encontrasteis. Pero nos hemos estado preparando. Y quiero que te unas a nosotros. Me comen los huevos, Pavel. Era un cabronazo, tío. Los capitalistas y los fascistas.
sectores de campo. Buen día, camarada general. Camarada Morozov, empezaba a pensar que no habría sobrevivido a la misión. Me capturaron, camarada Korbut. Este comando me salvó. ¡Qué coincidencia! Lesnitsky, tú eres uno de los comandos espartanos. ¿Conoces a este hombre? Sí, señor. Se llama Artyom. Otro traidor. Miller confía en él. Encontraron juntos el D6. También he recibido menciones de honor desde que se alistó en la orden. Me alegra mucho conocerte, camarada Artyom. Creo que ambos tenemos algo que ofrecer. Lleva al camarada a la sala de negociaciones. Sí, sala de negociaciones. Entre muchas comillas, ¿verdad? Manchadita de sangre, aparato de tortura, joder, puede ser. Saltémonos los prolegómenos y vayamos directos al grano. Ahí estamos. Este anda que no. Telépata, el famoso oscuro, tiene un valor científico extremo. Dime todo lo que sepas sobre él y te permitiré conservar la vida y el trabajo de comando, pero como espía y efectivo mío. Como los mosqueteros. Uno para todos y todos para... Secretario General, camarada Moxby. Korbut, dame un momento. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Otro enemigo de la revolución? Perfecto. Como ya has observado, Lenia debe comenzar a mejorar sus habilidades sociales. De hecho, estábamos... ¡Fuera los sueros de la verdad! Os enseñaré un sistema tradicional del Ejército Rojo. Más rápido y efectivo. Capullo, confiésalo todo. Cuenta lo que sepas del D6. Toma, jódete. Nada aún. Toma, capullo. Habla o te frío los huevos, cerdo. Contraseñas, nombres en clave, protocolos. ¿Qué haces, papá? Esto se llama interrogatorio, Lenny. Interrogatorio, el trabajo habitual. ¿Nunca lo has hecho con muñecos? ¡No! ¡Pedazo de mierda! ¡No hay poder sin sangre! Lo hay. Tu hermano gobernó en paz. Y aún le quieren. ¡Vuelve! ¡Me cago en todo! ¡Un carnicero! Vale. Usa tus drogas. Golpéalo. Haz lo que sea para sacárselo todo y pégale un tiro. Luego ven a mi oficina. Hay que hablar. ¡Vuelve aquí! Estoy de acuerdo con Leonie. La brutalidad es un camino tortuoso. Creo en la ciencia. Una inyección y nos lo contarás todo. Superficie, tío. Lo salvaron los... ¿Este es Artyom? ¿De niño? ¿Lo salvaron los oscuros de verdad? El suero tardará un momento. Hemos enviado un paquete al D6 para, digamos, pruebas de combate. Quiero que vayas a Venecia y te ocupes de los que hicieron la entrega. No habrá pago en efectivo. ¿Me entiendes? Totalmente, señor. ¿Y qué pasa con el oscuro? Se ha localizado a la criatura. Los detalles están en este sobre. Recogerás al animal después de ir a Venecia. No me decepciones esta vez. No lo haré, camarada general. No, lo haré. Maravilloso. Estoy pensando que, vamos, si no tuviera, tuviera la opción de no beber, tendrían que meterse otro momento en la historia ya. Estaría guay, que pero... Que jodan a mi madre, y a Mozarov, y a la revolución, y a mi futuro. Prefiero un tiro a acabar como mi padre, que mató a su propio hermano. Ha matado a su hermano. Escucha, si sales de aquí,
Solo... Bueno, vive. Oh, gracias, compañero. Perfecto. Métete ahí. Es el camino a la libertad. Créeme, lo sé. Me pasé toda la infancia escondiéndome de mi padre. Me parece muy correcto, amigo. Gracias por la oportunidad. Buena suerte. Vale, no confíen mucho en alguien. Recuerda que el diablo alguna vez fue ángel. Ay. Vale, bueno, sigamos. Puto rojo, cabrones. Por fin, siéntate, Corfe. Hablemos. Hace gracia que tenga el doblaje en español y los subtítulos en inglés. Se me ha bugueado, entonces, se me han cambiado solo al inglés. No en vano soy el jefe de inteligencia. ¿Y por qué dejaste que se filtrara la información? Puto gordo de mierda. Malditos refugiados. La polis, Hansa. Hasta los putos fascistas conocen nuestros planes. Las ratas serán exterminadas. La guerra es inevitable de todos modos. ¿Inevitable? Derrama más sangre. No pasa nada. Modo de menos creo que utilizaban ese vestido. Pero si vamos bajo tierra en la iglesia, avanzamos por las catacumbas y ay, Dios mío. Ahora la línea roja. Auténticas catacumbas infestadas de arañas. El secretario general Mosby no se parece nada a la araña jefe. Honor que pertenece claramente al general Corbett. Me encantaría saber qué piensa. ¿Qué le trajo Lesnitsky desde el D6? No puedes cambiar en opciones. Uy, va, exacto, eso sin querer. Bueno, da igual. No sé si puedo cambiarlo in-game. Ah, pues puedo cambiarlo in-game. Difficulty hardcore, hola. Lol. Text language, perfecto. Lo que no puedes cambiar es el doblaje de voz, por lo que veo, pero el de texto sí. Vale, pues ya está, perfecto, gracias, Eduardo. Eso me había ocurrido, soy retrasado. ¡Ajá! Vale. Dime que están mi arma, por favor. Cuidado. Uy, el sonido. Coge el arma rápido. Cuchillo, casco. Casco un poquito reventado, hecho polvo, pero bueno, normal. Lo tengo todo. Me gusta. No he usado ni un puto botiquín desde que empezó el juego, ¿verdad? Creo. Eso está ricolino. Porque se fija que soy súper bueno. Capa. Vale. Balas militares. Anda, mira, esto reduce la velocidad. Vale, vamos para allá. Manual dice que es el traje rojo. ¿En qué momento? ¡Alarma! ¡Enemigos! Ahí va. Vaya por Dios. Ahí va, bueno, da igual, gente. Vamos a volver a reiniciar. Justo digo de que... ¡Uy! No usa ningún botiquín, soy buenísimo. Me muero. Busca chancla. Manual dice que es el cambio rojo. Así que corta ese. ¿Quién anda ahí? Vale. Un ciego de nacimiento se pasó el Ocarina of Time completo sin ayuda. Vale, Topper, te digo yo también hazañas de gente super mega pro. Para que tú también te sientas mal, Obviamente habrá estado... ¿Cuánto tiempo habrá estado intentando hacer eso? No deja de ser una tarea titánica, pero coño, habrá estado un tiempo largo, Eso no se hace... Se me ha escapado el disparo, fuck me. Vamos a ver. Una AK. Una AK, qué rica. Vale, vamos a ver, ¿por dónde es esto? ¿Por aquí? Ah, por aquí es, vale. ¿Es porque te curas cuando termina la misión o porque mueres antes de tener que usarlo? ¿O lo usas luego cuando mueres? Joder. Fuera luce. ¿Yo solo? Vamos todos a trabajar ya. Sí, señor. Iván, espera. ¿Te encargaste de las ratas? Quiero que ardan. Comandante, no somos fascistas. Disparar es una cosa y quemar gente viva otra muy distinta. ¿A qué te refieres con gente? ¿Disparar? ¿Estás loco? ¿No hablas de los refugiados?
¿Qué refugiados? De eso que se encarga el departamento especial. Hablan de ratas reales con cola. Se multiplican a lo bestia, así que líbrate de ellas. ¡Inmediatamente! Sí, señor. Vale. Vamos rapidito, sin muchos problemas. Vale, que vengan si quieren algo. O que la arreglen de una vez. Sí, porque si abandonamos nuestro puesto... Tengo que ir por ahí, ¿no? Y dile que si no te reemplaza el arma esa noche, se cierro a los dos. Bueno, me pillan, buah, se me lía una. Curiosa, la verdad. Ahí abajo. Cuidado con la cabeza. ¿Qué carajo? ¿Más basura radiactiva? Ya hay suficiente mierda de esta madera. Si esto... ¡Joder! ¿No han visto, tío? ¿Cómo me habéis visto, cabrones? ¡Ay! Si hago así. ¿Me pueden matar, verdad, mientras? ¿O no? ¡Ah! ¡Ah! ¿What? ¿Me he tepeado? Bueno... Maravilloso. ¿Por qué se me pone de pie, tío, de lo juro? Si estoy agachado. Madre mía. ¡Ah! Coño, vale, gas. Usando munición de la buena, tío. A todas por culo, anda. Tómame los huevos un rato. Coño, no me han matado, pero bueno, vale, me lo creo. Por algún motivo que desconozco, no me han hecho daño letal. Vale, habría que ir más o menos rápido porque voy a quedarme sin oxígeno y no creo que me vuelva a pasar eso. ¿Para qué es? ¿Para apagar las luces? ¡Ah! ¡Qué bueno! Ah, por aquí abajo, supongo. Vale. ¿Este por dónde coño es, tío? Ah, por aquí, vale. Vale, esta zona ya sí me acuerdo. Esta zona sí que es jodida. Para hacerla en sigilo. ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo aceptaste, eh? ¿Quién está ahí? ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Atención! ¡El enemigo está cerca! Vale. Vamos a ver, estoy disparando con silenciador. Tengo
Estoy muertísimo aquí. No me va a matar de puto milagro. De la buena. Vale. Un poco de munición. Digo que no te dan los cadáveres. Joder, cuánta munición de la buena, Bien hecho. Ponte a tocar música. No puedo decir nada. El dinero no cambia a las personas, muestra cómo son en verdad. Bueno, eso es discutible, La verdad. Bueno. Buena, Barfer. Tienes que estar por esto. Realmente tiene. Eso tiene sentido. Me han matado, me han reventado ahí. No sé por qué saca la linterna, la verdad. Vamos a estar aquí mucho más. Deberían volver pronto de la guardia. ¿Una vez has hecho guardia allí? Sí, es un lugar tenebroso. La estación está cerca. Tiene la ametralladora, el receptor. Hay camaradas alrededor. Pero algo susurra en las telarañas y el sonido te hiela la sangre. ¿Por qué no quemarla? Lo hacemos constantemente. Son un problema de verdad. Tal vez deberíamos cerrar la puerta y se acabe. Ahí está. ¿Y si tenemos que llegar rápido a la emoción? ¿Cómo llegamos? No era una puta. No te preocupes, es normal que ocurra de nuevo tras 6 horas de guardia. ¡Hombre, ahora! Banco, uy, ya hemos ya cazado la munición máxima de escopeta, botiquín, mola. Ricolino. Vale, molaría al final un resumen de todos los soldados que han matado y tal. Eso estaría guay, la verdad. Supongo que el juego se puede pasar sin matar a nadie, pero es súper jodido hacer eso. A ver por dónde. Aquí. Voy a rascar la orejita. Oh, maravilloso. Y bueno, gente, el stream lo vamos a ir dejando prácticamente ya. Cuando pasemos de capítulo, de escena o de nivel, lo vamos a dejar, ¿vale? Tenganlo en cuenta, no sé cuánto faltará. No debería faltar demasiado. Thank you.
¡Echad la cabeza! ¡O os la volarán! Un momento. ¡Artión! ¡Hombre! Es un alido. Un aliado. Enviar un informe a la orden mediante un viejo conocido. ¡Andrew Herrero! ¡Ah! Al menos Miller sabrá que estoy vivo. Que no he completado la misión. Pero que tampoco he abandonado. Perfecto. Bueno, gente. El streaming hasta aquí ha llegado, ¿vale? Yo creo que ha sido un streaming, la verdad, cuanto menos. No está mal, ha sido interesante, ha estado alido, ha estado entretenido. Y eso, hemos avanzado un poquito en Metro Last Light. Ya os digo, en dos streamings más, tres a lo sumo, deberíamos acabar este juego. Y espero de corazón poder jugar Metro Exodus. Así que nada, un poquito más que decir, gente. Vale, que ya es un poquito tarde, mañana es lunes. Oh, lunes, qué asco. Y eso, y hay que levantarse tempranito para trabajar. Así que nada, algo que comentar antes de que cierre el stream. Muchísimas gracias a todo el mundo que se ha pasado, como de costumbre. Y bueno, poquito más, la verdad. ¡Ah, estoy quedada! Bye. Buenas noches, buenas tardes.